Buenos días. Pues nada, un día más. Hoy creo que es viernes. Creo, Creo que es viernes. 18 de diciembre, más o menos. Opaí. Y nada, hemos dormido aquí en Plasencia, en el parking, en el último. Y hoy nos vamos a ir a ver Granadilla y Hervás. Hoy creo que dormiremos en Hervás, creo. Y vamos a preparar nuestro desayunito. Vamos a preparar el café. El valle de, ¿cómo se llama? Del Amoroz. Ambroz. El Valle de Ambroz. Vamos allá. Hervás es un pequeño pueblo al norte de la provincia de Cáceres, entre las sierras de Béjar y la sierra de Gredos. Debido al arreglo de una avería en la red de agua potable, esta zona de la calle va a quedar cortada al tráfico de vehículos. Ah, menos mal que nos avisan que va a quedar cortada al tráfico de vehículos. Pensaba que por aquí, si no era cuando tengan la avería solucionada, pues ya podremos pasar. Menos mal, ya nos avisan. Sus calles nos hablan del pasado, del presente, de judíos y cristianos, de entornos rurales, de entornos urbanos, colores, olores. Pasear por las empedradas calles de la Judería es un gran placer. Ver esos entramados de casas, portales, balconadas de madera. La Judería de Hervás está declarada conjunto histórico artístico y puede ser uno de los barrios judíos mejor conservados de España. Está formada por calles estrechitas, desordenadas, que conservan muy bien su estructura original de los siglos XIV y XV. Hola, nos hemos quedado en los barrios, somos los valientes. Con dos cojones, nos hemos quedado la bandanilla. Con dos cojones. En medio de la nada. Mira, la calle más estrecha del planeta Tierra. 50 centímetros, ahí la tienes. Cuando hay que pasar uno, el otro no puede pasar. ¿No va? Mira. La estrella de David, qué bonito. Espérate, primero hay que pasar por la calle más estrecha. Hemos pasado por la calle más estrecha de España.
Ventanitas pequeñas, que algunos edificios de hacer un poco más grandes, eran las que se utilizaban para el comercio. Por ahí se realizaban las transacciones. Ahí te prestaban. Mira ahí, estas chiquitas. Los cuartos. Eran muy pequeñitas. Y debían de ser muy bajitos, porque las puertas son muy bajitas. O han subido mucho la calzada. Mira qué puertas, qué tamaño. Mira. Este es el puente de la Fuente Chiquita. Y esta es la Fuente Chiquita. Y la Fuente Chiquita está ahí. Y el río, pues será el río Ambro, ¿no? Qué miedo, mira, mira. Vamos. Mira, 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 las tortillas. Es un monstruo. Si estás atento, las paredes gastadas y estrechas susurrarán cuentos antiguos, como el del joven cristiano que se enamoró de la hermosa hija de un judío influyente y pasaba por el río para encontrarse con ella, por casualidad, cada tarde.
Rosa, ¿qué? La Plaza La Corredera. La iglesia, que parece un castillo, amurallada, en lo alto del pueblo. Con la niebla. En la parte más alta del pueblo se encuentra la iglesia de Santa María de las Aguas Vivas, cuya muralla data del siglo XIII. Está la torre que se veía desde lejos. ¿Eh? La torre que se veía desde lejos. Pero qué pena que haya niebla. Mira qué contrafuertes. A ver, mira qué contrafuertes. Mira qué contrafuertes. Bueno, mira lo que hemos comprado. A ver. Ay, Dios. Cuidado, este te va a caer. Es que pesa un huevo. Bueno, pesa 3 kilos. Hemos comprado miel de montaña, de 1 kilo. Madre mía. Llevamos 3 kilos de miel. Para todo el invierno. Aquí, de Herbás. Madre mía. Mira qué altura hay. Ahí también hemos estado, ahí abajo, hace un rato. Yo no quiero ni pensarlo, la altura que tenemos ahora mismo.
Teresa, ¿qué te ha parecido la vía verde? O sea, la vía verde. Herbas. Pues mira, hemos visto herbas en niebla. Ha sido diferente. Ha sido, sí, distinto. Pensábamos que no íbamos a disfrutarlo, pero la verdad es que perdernos por el barrio judío ha sido muy bonito. Exactamente. Y ahora estamos por... Estamos al lado del albergue de peregrinos. De peregrinos. Y estábamos en la vía verde. Este era un antiguo parking para autocaravanas, pero lo han convertido en un parque. Así que quedan, pues hay alguna placita por ahí. Solo queda ahí adelante otro, que es donde estamos nosotros, y que tiene dos tristes plazas, o tres, apretándonos un poco. Y aquí, bueno, aquí también puede haber entrar alguna, ¿eh? Sí. Bueno, vámonos para adentro. Que hace un frío de carajo. Vamos a poner nuestra calefacción y a calentarnos un poquito. Nos vemos luego. Mañana vendí. Pues estamos en el barrio. One kilometer de barrio judío. 22 seconds. Pace 27. Minutes 22 seconds per kilometer 100.